¿De verdad hay que gastarse 600, 700, 800 y 1000 euros en un teléfono? ¿De verdad para tener un teléfono de gama media o gama alta hay que gastarse ese dineral? Yo creo que el top está en los 300 euros. Por 300 euros puedes tener el teléfono pepino, 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 pepino. Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Easy Smart Edge. Voy a decir los 5 teléfonos alrededor de unos 300 euros. Pepino, pepino, yo creo que con esos teléfonos, unos 300 euros, te puedes comprar un teléfono top, top, top de este año 2017. Y va a estar navidades para regalar a alguien que quiera un teléfono bastante bueno. No hace falta meterse en teléfonos de 1000 euros. El primero es el Samsung Galaxy A5 2017, un teléfono que es bastante equilibrado, bastante bueno. 5,2 pulgadas de pantalla, Full HD, puerto USB tipo C, sensor de huella dactilar en la parte frontal, resistencia al agua y al polvo, una batería prácticamente que dura un montón, un procesador bueno que corre los juegos perfectamente y las aplicaciones las corre perfectamente, 32 GB de almacenamiento, slot para tarjeta micro SD, 3 GB de RAM, un teléfono prácticamente redondo. El segundo móvil, el segundo smartphone, es un terminal que he recomendado bastante. De hecho, un amigo mío tenía un Pixel, o sea, un Pixel, no, un Google de estos, el X5 que hizo LG, un Nexus. Tuvo problemas con el teléfono, Amazon le devolvió el dinero y dijo: ¿qué teléfono me compro? Le dije: cómprate este BQ, el BQ X Pro, es un teléfono que está bastante bien. 5,2 pulgadas de pantalla, Full HD, procesador octa-core, 32 GB de almacenamiento, 3 GB de RAM, 12 megapíxeles de cámara, 3100 mAh de batería, prácticamente Android stock, Android puro, bien construido, buenos materiales, prácticamente otro teléfono redondo. La tercera opción y mi favorita es el Meizu. Sabéis que los teléfonos de Meizu me gustan mucho. Sensor de huella dactilar en la parte frontal, pantalla Full HD, 32 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, es para tarjetas micro SD, 12 megapíxeles de cámara, batería de 3000 mAh. Sabemos que Meizu tiene una capa que es la Flying que va muy fluida y va muy bien. Y prácticamente 2 o 3 años de actualización los tienes prácticamente seguros. La cuarta opción, como no, Xiaomi, con el Xiaomi A1, un teléfono prácticamente con Android puro. 5,5 pulgadas de pantalla, Full HD, 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, 3080 mAh de batería, doble cámara para hacer el efecto bokeh. Un teléfono que está muy muy bien, muy vendido, que lo puedes comprar a través de la tienda de Amazon, o si vives aquí en España puedes ir directamente a La Vaguada o a Sanadú y comprártelo directamente físicamente en su tienda. 2 años de garantía, un teléfono que está muy muy bien. Y la quinta opción prácticamente la he cambiado a última hora. Tenía otro teléfono, pero prácticamente con lo que ha sacado Honor, es que yo creo que lo tiene prácticamente rival. Honor 7X, un pedazo de teléfono impresionante. Pantalla infinita, 5,9 pulgadas de pantalla, pantalla infinita, 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, con el procesador Kirin 659, doble cámara para hacer el efecto bokeh, un teléfono muy muy bueno. Y con un precio indiscutible, 299 euros, aunque creo que va a salir al final a la venta por 169. Un teléfono muy muy bueno. 5 telefonazos por alrededor de unos 300 euros para tener prácticamente la gama alta, porque te faltan 4 chorradas para tener la gama esta premium que llaman ellos, la gama esta que si los Note, que si los iPhone 10, pero prácticamente cuestan unos 500, 700 euros más caros que estos teléfonos. Como siempre tenéis aquí abajo en la descripción enlaces a la tienda de Amazon para hacer una compra segura. Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, sabéis darle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, si es en Facebook, si es en Twitter. ¡Hasta luego, chavales!